la pelea esta noche, ¿vale? Vamos a estar un ratito aquí a hacer una pesquerita de noche, a ver lo que conseguimos sacar. Y este es el cebo que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Unas galeritas súper guapas de nuestros amigos de La Dorada. Americano, una cajita de americano. Dos de lombriz. Una tita de palangre. ¿Vale? Una pata de pulpo. Aquí está, súper guapa. Ya se ha descongelado. Y una sepia. ¿Vale? Aquí tenemos una sepia sucia. Y vamos a utilizar este cebo. A ver si tenemos suerte y tocamos algo, ¿vale? Es la primera vez que voy a tocar, que voy a poner la sepia y la sepia, y la pata de pulpo. Es la primera vez que lo utilizamos. Pero bueno, vamos a meter unas tiritas y a ver si tenemos suerte, ¿vale? Bueno, gente, ha marcado Messi. Lo acabo de escuchar en el móvil del tocayo. Bueno, y nada, y estamos empatillando. Hoy vamos a empatillar con este, con un Florine del 35. Sí, no, del 30, perdón. Del 30, con un Gamacachu del 2 y con este, con el Sasame también, que este es del 6, ¿vale? Para lombriz y todo eso. Y dos flujos carbono. Eso es lo que vamos a empatillar hoy. Vale, gente, cualquier cosita que salga ya os voy enseñando, ¿vale? La caña de allí. Saludos, gente. Tengo la sensación de que la acaban de picar. Se ha puesto bastante recta. A sacarla, vamos a tantearla porque la acabo de echar con un cebo y es mucha casualidad que nada más tirarla piquen, pero bueno, a veces pasa. La voy a tantear a ver si hay algo, ¿vale, gente? A ver si viene Javier y me graba. ¿No, Javi? ¿Cuánto que es, tío? ¿Un pulpo? Uy, perdón. ¡Esto es un bacano! ¡Madre mía! Pon tu pie al lado, Javi. ¡Hola, colega! Mira, nene, mira. ¡Vaya bicho, colega! ¡Viva, tío! ¡Qué bonito, ¿no? Pensaba que era una dorada, tío. Yo también, porque cabeceaba. Esto es un pargo de esos, ¿no? ¿O qué coño es esto? ¡Hola, colega! Pero es muy bonito, ¿eh? Es guapísimo. Métele ahí, hola colega. Bueno, señores, aquí la primera de la noche. Vaya bicho, chaval. Espera, vente, Javi.
Uy, Javi, se me ha puesto una recta. ¿Eh? Mira. Aquí abajo, para allá, espera. Hostia, pero qué bicho más bonito, tío. Increíble. Acabo de sacar un pedazo de bicho que flipa. Y ahora Javi, aquí tiene una caña en banda también. Oh. Vamos a ver, Javi. Dame una alegría. ¡Hostia, cómo está la caña, chaval! ¿A qué le ha entrado, Javi? Bien, bien. Acércate más a la orilla, porfa. Hostia, tío, qué... qué momento más guapo, tío. Buah, tío, está nervioso, tío. Acabo de sacar el pepinaco, tío, y estoy hasta nervioso. Vaya bicho. ¿Es grande o qué, Javi? Vale, mira, ya lo tienes ahí, tío. Sí, sí, a mí también me cabeceaba, tío. Ya lo tienes ahí. Juega, juega con la ola. Mira, ya lo tienes ahí. Una dorada. Para. Una dorada. ¡Vamos! Un doradote, tío. Qué guapo, tío. Venga, vamos, vamos para arriba. ¡Guau, qué pasada! Bueno, familia. Vamos a pesar el pajel, mira. 0-0, se ve, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale. Vamos a pesar el pajelillo. Yo 1,100 kilos. Bueno, chicos, acabo de sacar un pajel de... ¡Uy! 1 kilo. Pues poco me he equivocado, ¿eh? Un pajel de 1 kilo, chaval. Increíble, tío. Qué bonito, mira. Qué bonito. Espera, no dejes de grabar, Javi. A 1,20 kilos, tío, qué pasada. Bueno, familia, un pajel de 1,20 kilos, 1 kilo, ¿vale? Ya lo habéis visto. Se lo dedico en primer lugar al que me está grabando, ¿vale? Sí. Se lo dedico a toda la gente de Surcasting Samboy, a todos mis compañeros, ¿vale? A todos los que me siguen, a la APLP, a Surcasting Payico, Javi, sabes que te lo dedico a ti, recupérate pronto, espero verte por aquí por las playas. Y ya sabes que te apreciamos un montón y lucha con todas tus fuerzas, que te queremos ver pronto por aquí, ¿vale? También se lo dedico a Tony y Yolanda, ¿vale? Ahí lo tenéis. Un pajelaco que flipa, ¿vale? Y a los bolos de Zipizape, también. Va por ellos. Y a todos, absolutamente a todos mis suscriptores. A todos. Se lo dedico. ¿Vale, gente? Vale. Un saludo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, gente. Un segundo. Vale. Vale. Mira, 0-0, ¿vale? Vamos a grabar una dorada que acaba de sacar el socio, ¿vale? Y bueno, socio Javi. Y ahora vamos a pesarla a ver lo que pesa, ¿vale? Todavía está vivo. Quieta, la cola. A ver si se está quieta. Bueno, gente, más o menos, ¿eh? Es una dorada de 600... 555. O 600 gramos, ¿no? ¿Pone? Sí. Bueno, aquí se ve, creo, el último medio peso. ¿Medio kilito? 555 gramos. Bueno, una buena dorada, tío. Aquí está. En un momento, 1,5 kilos de pescado. Mira,
Una buena dorada, ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, familia, esto va dedicado a todos vosotros, ¿vale? A todos los que nos veis, a los que he dedicado antes. Y muchísimas gracias por estar en todas las semanas, ¿vale? Hace un frío hoy aquí que te caga. Y cuando hemos llegado hacía un aire que te moría, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos machacando todas las semanas, ya lo sabéis. Siempre y cuando se pueda, estaremos aquí en las playas machacando, ¿vale, gente? Un saludo y un abrazo para todos. Y otra cosa, la semana que viene probablemente hagamos el último vídeo del año. Digo probablemente porque, bueno, luego de la semana que viene, que es viernes, del 23 hasta el día 31, hay una semanita que puede ser que nos descarguemos, a ver. Pero bueno, la semana que viene seguramente haremos un vídeo de despedida del año y nada, espero que lo veáis todo y que os guste y nada. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Siempre agradecido de que picada ha tenido Javi aquí. Yo me gusta la caña. ¡Ahí hay otro macano! Acércate a la orilla, Javi. Venga. ¡Ahí hay otro macano bueno! ¿Me notas o qué, Javi? Vale, vale, eso es bueno. No, no, no dejes de recoger. No dejes de recoger porque si hay alguna línea muerta te la puedes traer como se entierre. Ya no la sacas, ¿eh? No dejes de recoger. Mira, si es un pescado gordo te va a costar, eso está clarísimo, ¿eh? No notas nada, ni solo peso. Vale, vale. Bueno, no dejes de recoger, ¿eh? ¿Está por ahí ya, no, o qué? Está por aquí, ¿no? No, ya lo tienes ahí, Javi. Un pescado, tío. Ahí está. Un pajel, tío. ¡Guau! ¡Vaya un pajelaco! Ahí está, tío. Vaya pajelaco que ha sacado aquí el socio. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! Mira, cómo se ha quedado la calle. Se ha quedado la calle completamente palo. Vamos a ver si hay algo. Se ha quedado... Venga, Javier. ¡Guau, ya ves el peso! ¿Sí o qué? Yo, Venga, otro bacano. Javi, ¿qué, Javi? Bueno, hay un bicho, ¿eh? ¿Sí? A la sepia. A la Míralo, madre mía, Javier.
¡Es un tallar! ¡Es un tallar, colega! ¡Hostia puta! ¡Es un tallar! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces tú por aquí? Mira dónde viene Javi. Claro, por eso no te ha cortado. ¡Es un lirio, tío! Madre mía, Javier, la que estamos liando. Cuidado, Javi, los dedos. Sí, sí. Ya, vaya, cabrón. Por eso no te ha cortado. Pilla lo de la cola, Javi, pilla lo de la cola. Ahí está. Me ha entrado. ¡Abre! Bueno, para tu niña, ¿no? Que dices que le gusta mucho el tallán. A ver, ¡ah, vaya tallán, colina! Cuidado, cuidado, Javi. ¿Lo has sacado ya? ¿Estás grabando, Javi? Sí, sí, sí. Hola, familia. Acabo de sacar un tallán. Vale, no sé lo que me saldrá. Yo creo que estará en torno a 3/4 de kilo, ¿vale? A 18 de diciembre. Flipante. Con una tira de choco. Estoy súper nervioso. Muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos, ¿vale? Y os lo dedico a todos, ¿vale? A toda la gente que me ve. A toda la gente que me sigue. Los que me ven y no me siguen, por favor, suscribiros, que es gratis. Y a mí, la verdad, que me ayudáis mucho. Y a todos los componentes de Subcatis Samboy. Es gratuito, no hay ningún coste. Y esto va por vosotros, ¿vale? Va dedicado a todos mis amigos, a todos los que me veis. A Subcatis Samboy. Vamos a por más. Aquí Javi ha tenido una picada. Vamos a ver de qué se trata. ¿Es grande o qué, Javi? Madre mía, me está morrando, ¿eh? Bueno, baja para abajo. Está morrando, bueno, eso será o una buena dorada o un buen pajel. Ahí, ahí. ¿Qué? Vale, vale. Baja la puntera. Despacito, sin prisa. Es grande, ¿no? Vale. Ya lo tienes por ahí. Ahora juega con la ola, ¿eh? A ver si lo vemos. Es que no lo veo, tío. Ya está por ahí. Ya tiene el plomo por ahí. ¡Hola! ¡Vaya bicho, colega! Despacio, Javi. Es un bicho, ¿eh? Es un bicho. Despacio. Ahora con la ola. Hola, hola, con la ola, con la ola, con la ola, con la ola. Con la ola, bien. ¡Hola! ¡Vaya pajel! ¡Vaya pedazo de bicho! ¡Hola! ¡Vaya pajel, chaval! ¡Madre mía, nene! ¡Wow! Ese es como el mío, por lo menos, casi, ¿eh? No, es más pequeño. Madre mía, Javier. Madre mía, qué bicharraco, tío. ¡Vamos, vamos! El Javi, que me ha avisado que tiene otra picada. Vamos a ver. ¿Es otro gordo o qué? Mira, ya está ahí. Baja la puntera. Ahí, 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 ahí. Míralo, ahí está. ¡Otro jurelaco!
¡Hostia puta, tío! Otro pajel. Oso, otro pajel, tío. Qué bonitos, tío. Qué bien, tío. Puta madre, ¿eh? Muy bien. Guapo, guapo, guapo. Me ha parecido antes. Esta es la pesquera de hoy. Vale, hemos sacado 4 pajeles, pero 2 de ellos son de kilo. Este y este son de kilo, ¿vale? Hemos sacado una dorada de unos 600 gramos, ahí la tenéis. Y luego pajeles de 400, de medio kilo. ¿Vale? Hemos sacado 2. Y luego un tallán. Un tallán que estaba en el kilo también. Un besugo que hemos soltado, que era muy pequeño. Y bueno, chicos, hemos hecho un pesquerón. Yo he sacado un pajel de kilo y el tallán, y Javi ha sacado 3 pajeles, uno de ellos de kilo, la dorada. ¿Vale? Pesquerón, todos peces grandes, súper guapos. La verdad es que nos vamos súper contentos, gente. ¿Vale? Un abrazo. A ver si la semana que viene tenemos la misma suerte. Un abrazo, gente. Esto va dedicado a todos vosotros. Vale, a todos los suscriptores y a toda la gente que me ve. Se acabó la pesquera. ¿Son qué hora es, Javi? La 1:05. La 1. Mañana tenemos que trabajar, que son... Hoy es domingo, mañana ya... Bueno, ya es lunes hoy. Tenemos que trabajar y nos vamos temprano. Pesquerón. Hoy hemos hecho un pesquerón, ¿eh? Totalmente, totalmente. Todos los peces que han salido han sido peces grandes. Hemos sacado 2 pajeles, 2 de kilo cada uno. Hemos sacado otros 2 de medio kilo. Una dorada de medio kilo. No, 600. La dorada hacía 600 gramos. Y un tallán de kilo. ¿Vale? Y un besugo que hemos soltado, que era pequeño y no hemos soltado el agua. O sea, hemos hecho un pesquerón. Ya lo veréis en los vídeos, ya lo veréis en las fotos. Gente, súper contentos. Nos vamos súper contentos. Porque la verdad es que a última hora hemos cambiado de playa. Íbamos a ir al Garraf. Y al final hemos venido aquí. Y ya se ha acertado. Y hemos acertado. Hemos acertado, la verdad es que sí, súper contento de haber venido, súper contento de haber pillado los peces que hemos pillado. Y nada, gente, agradecido siempre, tanto yo como Javi, como todos los componentes de Surfcasting Sandboy, por estar viendo nuestros vídeos, por estar suscritos, ¿vale? Y no os como más la olla, ¿vale? Como decimos en Surfcasting Sandboy, la semana que viene, mejor que la de hoy. Que la de hoy. Por lo menos espero, no sé si será mejor o no. Pero como lo le igualemos... Bueno, como sea igual, yo ya firmo. Yo también firmo. Bueno, peña, nos vemos la semana que viene en la arena. Saludos. Bum diggy 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 bong diggy bong.